La joven resultó atropellada. Con la escucha de los programas en concurso, comenzó el taller nacional de la Radio Joven Antonio Yogan In Memoria, que desde hace 25 años tiene por sede a Santiago de Cuba. Más de un centenar de obras de realizadores de todo el país compiten esta vez. Un autorizado jurado que evalúa los trabajos en competencia conduce los debates. El taller es muy provechoso, pues se afirma como espacio de diálogo interactivo entre los jóvenes radialistas. Enriquecedoras opiniones y experiencias se socializan aquí. Se discute y reflexiona sobre la promoción artístico-literaria en los medios de difusión masiva y en particular de la radio, así como se cuestiona la eficacia de las políticas de programación y el papel de la Asociación Hermanos Saiz y sus miembros, los jóvenes creadores, en la realización de programas y mensajes radiales, novedosos, creativos y cercanos al público para quienes se trabaja. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.